Bienvenidos al desarrollo de la práctica número 3, la cual corresponde a estructura y función de los principales órganos de plantas vasculares. Cuando observamos a una planta vascular, podemos distinguir algunas estructuras. Inicialmente, lo que distinguimos es el vástago. El vástago está formado por el tallo, por las hojas y por algunas estructuras, las estructuras de reproducción, que en este caso serían las flores, y posteriormente a la fecundación, el fruto. Las hojas tienen la principal función de realizar la fotosíntesis, aunque algunos tallos también tienen esta función. La raíz va a ser una estructura de los organismos superiores que va a permitir el anclaje, el sostén y también la absorción de algunas sustancias que se encuentran en el sustrato, principalmente la absorción de agua, así como algunos componentes iónicos que son útiles para el desarrollo, crecimiento de los tejidos vegetales. En la raíz podemos observar, en un corte transversal, a los tejidos vasculares. Los tejidos vasculares no están bien desarrollados cerca de la cofia. Posteriormente a la cofia empiezan a desarrollarse de forma adecuada. Tenemos a un xilema y a un floema precursor y posteriormente un xilema y un floema maduro. Los tejidos vasculares van a estar protegidos por una capa de células a la cual denominamos la endodermis. La endodermis está contigua al tejido fundamental, que en la mayoría de los casos conocemos como la corteza. Y después tendríamos el desarrollo de la epidermis. La epidermis es la capa de células más externa, la cual está protegida por una cutícula muy delgada. En el tallo, haciendo un corte transversal, encontramos también a los tejidos vasculares. Los tejidos vasculares se pueden encontrar en la región axial, o se pueden encontrar en la región media de todo el tejido. A su vez, están protegidos por una endodermis, o bien pueden estar protegidos en el caso de organismos leñosos por una estructura denominada cambio. Tenemos células medulares en la región concéntrica y células corticales, lo que conocemos como el tejido fundamental. El tejido fundamental está protegido por una epidermis, y la epidermis está protegida por una pequeña cutícula. En el caso de algunas plantas que son xerófitas o que tienen metabolismo CAM, la cutícula es una capa un poco más engrosada para evitar un exceso en la transpiración. En el tejido foliar, en la hoja, podemos observar la epidermis al tejido fundamental, pero también podemos observar a tejido vascular, que se puede encontrar en la región central de todo el lumen, particularmente representado por la nervadura central, o podemos presentar también algunos haces vasculares que van a dar origen a las nervaduras periféricas o nervaduras secundarias y terciarias. La raíz en un organismo vegetal tiene muchas funciones críticas, ya que le permite a esta estructura del tejido sobrevivir en un medio que alterna algunos periodos secos y periodos húmedos. Dependiendo del tipo de vegetal, tenemos que la raíz va a permitir la búsqueda de agua, nutrientes y algunas zonas que tengan buena oxigenación, compitiendo en este caso en el sustrato con algunos organismos y otras plantas. En comparación con las hojas, las raíces son cilíndricas y a menudo muy finas para maximizar la superficie para absorber el agua. Las raíces responden a un tropismo positivo con respecto a la gravedad. Pueden albergar algunos hongos y bacterias, con las cuales desarrollan simbiosis para adquirir algunos nutrientes y mejorar algunas condiciones para el desarrollo vegetal. Algunas monocotiledóneas presentan estructuras radiculares fibrosas, con un extenso grupo de raíces relativamente finas. En este esquema tenemos el desarrollo de la raíz primaria. La raíz primaria es muy corta, y las raíces secundarias son muy extensas. En el caso de las dicotiledóneas, la raíz primaria es muy extensa y las raíces secundarias pueden llegar a ser cortas o extensas. En la estructura de la raíz podemos observar el desarrollo de raíces laterales,
raíces laterales un poco incipientes, el desarrollo de pelos absorbentes, la zona de alargamiento y la caliptra. La caliptra o cofia tiene la función de proteger a la sección apical de la raíz, para con ello establecer un sistema de presión y empuje que permita romper el sustrato y abrirse paso para poder anclar al organismo vegetal. Hay una sección denominada la zona de elongación, que es una zona de crecimiento. Esta zona de elongación está seguida por la zona de división, que es una zona donde tenemos una alta actividad del meristemo, con una división celular muy importante. La zona de maduración es una zona en la cual se pueden desarrollar pelos radicales, raíces laterales y donde se da la máxima absorción de nutrientes y agua del sustrato. En la zona de elongación es muy probable que no tengamos un tejido vascular conductor muy bien desarrollado, y en la zona de división de la misma forma, una ausencia de tejidos vasculares que no permite la observación del tipo de stele. En la zona de elongación podemos encontrar a un protogilema y a un protofloema, los cuales posteriormente van a permitir el surgimiento de un gilema y floema en la zona de maduración, como lo podemos observar en esta imagen. Si desarrollamos un corte transversal, podemos observar a la endodermis con la ausencia de tejidos vasculares. Y al hacer un corte transversal en la zona de maduración, podemos observar a la endodermis muy bien desarrollada, así como a los haces vasculares. En la estructura de los pelos radiculares, los mismos están anclados a la epidermis, generando una interrupción en las células que constituyen a esta capa. Los pelos de la raíz o pelos absorbentes tienen la capacidad de generar una presión que permite, a través del potencial hídrico, la absorción de agua y de minerales del sustrato. La caliptra cubre y protege a la punta de la raíz, la cual tiene el potencial de detectar luz. Así también soporta la presión ejercida por las partículas del suelo. Aunque la caliptra no regula la tasa de elongación radicular, es el lugar en el cual se da la percepción de gravedad. Por ello, tenemos un geotropismo gracias a esta estructura, un geotropismo positivo. La caliptra recubre a un meristemo apical. El meristemo apical, al momento de la división celular, va generando una densidad celular que hace un empuje en el sustrato, sustituyendo a las células más viejas que van perdiendo los bordes externos en la punta de la raíz. La caliptra puede llegar a desarrollar algunas células en la epidermis que secretan una sustancia mucosa denominada mucigel, la cual contiene azúcares y otros compuestos producidos por el aparato de Golgi. El mucigel tiene la función de lubricar el camino sobre el cual se va abriendo paso la raíz, protegiendo a la raíz de la desecación y proporcionando un camino para la captación de agua y nutrientes. La zona de elongación comprende la parte de la raíz en donde se produce el aumento del tamaño de las células por la toma de agua en sus vacuolas. Las raíces, que crecen generalmente en longitud, obtienen su impulso de la expansión celular, que puede llevar a profundizar hasta 2 centímetros por día a través del suelo. Después de que las células se dividen y se elongan, en la maduración adquieren diferentes funciones dentro de la raíz. Como lo hemos comentado anteriormente, la raíz tiene una pequeña cutícula que recubre a la epidermis. La epidermis es una capa de células externa que está interrumpida por los pelos absorbentes. La epidermis está protegiendo al córtex, o también denominado parénquima cortical. El parénquima cortical termina donde inicia la endodermis, y la endodermis protege a los tejidos vasculares, al gilema y al floema. El inicio de la raíz en un organismo vegetal se da en el cuello, en donde está el cambio para el surgimiento del tallo. Después tenemos la zona suberificada para el desarrollo de la raíz principal en el caso de las dicotiledóneas, y en el caso de las monocotiledóneas tendríamos una raíz principal muy pequeña. Posteriormente, de la raíz principal se desarrollan las raíces secundarias con sus ramificaciones, la sección de pelos absorbentes, la zona de crecimiento en cada una de las raíces, y en la sección terminal de la raíz tendríamos a la cofia. Encontramos diferentes tipos de raíces: raíces tipo napiforme, axonomorfas, fasciculadas y adventicias. Las raíces fasciculadas son características de las monocotiledóneas. Las raíces adventicias
son aquellas que se desarrollan fuera del sustrato. Se pueden desarrollar en la parte aérea del organismo vegetal. Entre los tipos de raíces podemos distinguir en las raíces aéreas a aquellas que desarrolla el organismo vegetal para buscar un punto de anclaje. Esto es muy común en las plantas que son trepadoras. Las raíces en las dicotiledóneas pueden ser napiformes o pivotantes, fibrosas, tuberosas o tuberoso-fibrosas, de condición axonomorfa, ramificada en el caso de las monocotiledóneas, fascicular en el caso de las monocotiledóneas, adventicias y algunas de ellas con modificaciones desarrollando un tejido esponjoso denominado velamen, el cual permite una absorción eficiente de agua del medio en el que se desarrolla el organismo vegetal. Al efectuar cortes transversales de alguna sección de los organismos vegetales, como puede ser el sistema radicular o el tallo, observamos el estelo. Este término es con el cual se ha denominado a todos los tejidos que se encuentran en el interior de la raíz y el tallo a partir de la endodermis, y comprende el periciclo, los tejidos vasculares y en algunos casos la médula. El tipo estelar más primitivo es la protostela, en la que el sistema vascular forma un cilindro sólido, donde el floema rodea al xilema. Este tipo de estele puede hallarse en las plantas muy antiguas, en los grupos inferiores de helechos y en tallos de algunas angiospermas acuáticas, así como en las raíces de algunas espermatófitas. En el sifonostele, los tejidos vasculares forman una columna hueca, estando la pared central ocupada por el tejido medular. La sifonostela se presenta en algunos helechos y otras plantas primitivas, y en su forma menos evolucionada no se observan lagunas foliares o estas son muy reducidas. La dictiostele puede considerarse como una variación de sifonostele, cuando aparecen numerosos oficios en el tubo vascular como consecuencia de la salida de muchos rastros foliares. Esta estructura se observa en algunos helechos. En el eustele, el cilindro vascular está interrumpido, no solamente por las lagunas foliares, sino también por las regiones interfasciculares, que aparecen como consecuencia de la fragmentación del xilema en bandas longitudinales. Este tipo de estele se observa en la estructura primaria de los tallos de gimnospermas, la mayoría de las dicotiledóneas y en algunas monocotiledóneas. En el actactostele, los haces vasculares están dispersos en un tejido parenquimático. Es el tipo más complejo y se observa en las monocotiledóneas. Dentro de protostele está aplostele, actinostele y plectostele. Y en sifonostele encontramos ectofloica, anfifloica, dictiostele, eustele y actactostele. Revisando algunos cortes transversales podemos observar el tejido, así como el tipo de estele. En este caso observamos a los haces vasculares en forma basilar, los cuales no se encuentran en la región axial. Se encuentran entre el córtex y las células de la médula. En eustele podemos observar al xilema y al floema en regiones ligeramente circulares, los cuales también se encuentran en la sección media del corte transversal y separan a las células de la corteza con las células medulares. Mientras que en actactostele podemos encontrar a numerosos haces vasculares, los cuales son circulares y se encuentran dispersos en todo el tejido. El tallo es otro de los órganos de los organismos vegetales. Los tallos tienen la función de determinar el dosel de las hojas en las tres dimensiones del espacio, así como proporcionar las conexiones vasculares entre las raíces y las hojas, que permiten el transporte de agua y sales desde el suelo a las hojas y la distribución de los azúcares sintetizados en las hojas hacia los tejidos no fotosintéticos, las regiones de almacenaje o las zonas de crecimiento rápido que necesitan esta energía. Los tallos se forman por nodos, donde se encuentran las yemas axilares, e internodos, que son las regiones en donde se extiende la altura del tallo. El resultado es que los vástagos de algunas plantas parecen no tener tallo, mientras que las de otras parecen ser solo tallos. Las plantas que crecen como rosetas tienen internodos no elongados y sus hojas se encuentran insertadas a diferentes nodos del tallo, pero parecen generarse todas en la misma localización. En ciertos casos, como en los cactus, lo que ocurre es que las hojas se reducen a espinas y la función fotosintética
reside en el tallo. Las yemas axilares son zonas meristemáticas y se desarrollan en inflorescencias o en ramas. Los estolones son tallos horizontales o ramas que exploran la superficie del suelo buscando sitios ricos en nutrientes. Presentan nodos e internodos, y cuando los nodos entran en contacto con el suelo, producen raíces y por lo tanto se desarrolla un nuevo vástago. De esta forma, los estolones son formas de propagación vegetativa. Los rizomas son tallos subterráneos horizontales que también sirven de almacén de sustancias de reserva. Presentan nodos e internodos, siendo los nodos los que producen las raíces y extienden a los nuevos vástagos. Los bulbos presentan tallos no elongados, compactos con hojas carnosas subterráneas, que rodean el meristema apical y almacenan el alimento. Los tallos presentan una epidermis, un córtex, haces vasculares y una médula. En la mayoría de los tallos de las dicotiledóneas, los haces vasculares se organizan en un anillo en el córtex, que encierra la médula. En tallos inmaduros de algunas monocotiledóneas, los pequeños haces vasculares se dispersan dentro del tejido basal, mientras que en los tallos maduros de la médula puede degenerar generando un tallo hueco. El crecimiento secundario de un tallo leñoso es en anchura y se produce a partir de un cambium vascular, que añade nuevo gilema y floema, y del cambium del corcho, que produce nuevas capas de protección exterior. El gilema secundario se produce entre el interior y el exterior del tallo. Se forma a partir de células parenquimáticas del cambium vascular. La división se produce a través del eje longitudinal de la célula, difiriendo de la división en otros meristemos en que se produce perpendicular a este eje para producir un crecimiento en altura. El cambium es una capa importante que en organismos vasculares, lignificados y que desarrollan un tejido leñoso, permite la producción de madera. Entre las partes del tallo tenemos nodos, internodos, yemas axilares, ramas, hojas y yemas terminales. En toda la porción, en organismos que son lignificados, se pueden llegar a formar lenticelas. Las lenticelas son espacios de crecimiento que quedan abiertos, los cuales participan en la transpiración de vapor de agua. Las lenticelas se forman cuando la epidermis se rompe, de forma accidental o por acción del crecimiento secundario, produciendo un tejido aislante secundario formado por varias capas celulares, el cual se denomina corcho. Tras formarse la capa suberina, las células de este tejido mueren. Entre los tallos herbáceos destacan el cálamo, la caña, el tallo voluble y el tallo trepador. Entre los tallos trepadores tenemos al voluble y al trepador, sin embargo el trepador desarrolla zarcillos. Otros tipos de tallos son el tronco, el estipe, la suculenta, el tallo rastrero, el rizoma, el tubérculo y el bulbo. Los tallos pueden presentar pubescencias, las cuales pueden ser de tipo aracnoide, ciliado, locoso, glandular, hirsuto, híspido, peloso, puberulento, rugoso, escabro, sericio, estrellado, estrigoso, tomentoso y viloso, dependiendo del tipo de tricomas que se desarrollan en la epidermis. Otro órgano muy importante de los organismos vegetales son las hojas. Las hojas pueden variar en tamaño, forma y complejidad entre las diferentes plantas. Algunas pueden ser perennes y otras deciduas. La función primordial de las hojas es realizar la fotosíntesis, producir azúcares utilizando la energía de la luz solar. La mayoría de las hojas son producto de una relación que optimiza la superficie para la intercepción de luz y la protección de la pérdida excesiva de agua. Además, como la fotosíntesis requiere de dióxido de carbono y produce oxígeno, también debe existir una zona de aire interna. El intercambio gaseoso se produce a través de los estomas, los poros de la epidermis, llegando al caso de ciertas plantas en entornos extremos, desarrollando canales en el mesófilo para desarrollar el intercambio de gases. Las hojas de las dicotiledóneas tienden a orientarse horizontalmente, mientras que las hojas en las monocotiledóneas tienden a ser verticales. Las diferentes partes de una hoja son: iniciamos con el peciolo. El peciolo va a estar adjunto a una yema. El peciolo se inserta en la base de la hoja. La hoja presenta un lumen, y este lumen está compuesto por un haz y por un embés. Los tejidos conductores en la hoja están situados en una sección denominada nervadura.
está la nervadura central y nervaduras periféricas. En las hojas simples podemos observar esta estructura, además de que algunas pueden estar conformadas por pequeñas hojas denominadas estípulas. Estas se van a encontrar en el peciolo. En hojas compuestas, la estructura está denominada por un foliolo, por la presencia de un zarcillo en algunos casos, y el desarrollo de un raquis. De acuerdo con el ordenamiento de las láminas, se pueden diferenciar hojas palmeadas, donde todas las láminas se anclan al peciolo en un solo punto, o bien hojas pinnadas, en donde las láminas se ordenan en pares a lo largo del eje de la hoja. A partir de estos modelos pueden producirse distintas combinaciones que dan lugar a una amplia variedad de hojas. Las hojas no siempre presentan un peciolo. Aquellas hojas que no presentan peciolo se denominan hojas sésiles. La adaptación al entorno se consigue desarrollando distintos tipos de mecanismos en las hojas. Algunas hojas desarrollan pubescencia, o lo que es lo mismo, un conjunto de tricomas, los cuales reflejan la luz, repelen insectos y también actúan reduciendo el movimiento del aire próximo a la hoja, aumentando lo que conocemos como la capa límite. Con ello, se disminuye la tasa de transpiración. Para reducir la transpiración en zonas muy secas, las plantas pueden llegar a reducir la relación superficie-volumen, siendo la esfera la forma con menor relación, de tal manera que cuando más esférica y gruesa sea la hoja, menos superficie tendrá para transpirar. Haciendo un corte transversal de la hoja, encontramos la siguiente estructura. Iniciamos con el haz en el desarrollo de la cutícula. La cutícula es una pequeña capa cerosa, la cual recubre a las células de la epidermis. Las células de la epidermis pueden estar interrumpidas tanto por estomas, así como por tricomas. Después del epidermis superior tendríamos al parénquima en empalizada. El parénquima en empalizada es un tejido que se encarga de la fotosíntesis, aunque en muchos de los casos el tejido que realiza la fotosíntesis con mayor intensidad corresponde al mesófilo esponjoso. El parénquima esponjoso o mesófilo esponjoso se va a encontrar debajo del parénquima en empalizada. En esta sección del mesófilo esponjoso podemos encontrar cámaras subestomáticas, así como los tejidos conductores, los cuales se encuentran agrupados en la nervadura de las hojas. Posteriormente tenemos las células de la epidermis inferior, las cuales están interrumpidas por una alta densidad de estomas, dependiendo de las especies, o también puede estar interrumpida por el desarrollo de tricomas. Recubriendo a la epidermis también se encuentra la cutícula. Las nervaduras de las hojas, o conocidas también como las venas de las hojas, se van a localizar en la sección central, entre el parénquima en empalizada y el mesófilo esponjoso. Dentro de esta estructura se va a encontrar el xilema y el floema. El xilema siempre se encuentra en la cara superior, mientras que el floema se encuentra en la cara posterior. En algunas hojas adaptadas a intensidades altas de luz, el mesófilo puede ser igualmente denso bajo la epidermis superior que la inferior. El ordenamiento de las nervaduras principales en las hojas de una dicotiledonia tiene una estructura en red, mientras que en las monocotiledonias tiene una estructura paralelo. Es decir, las nervaduras secundarias van paralelas en las monocotiledonias a la nervadura central. En las dicotiledonias, cada nervadura termina en un sitio de intercambio de agua y solutos con unas pocas docenas de células del mesófilo, el cual rodea a la nervadura. En hojas de monocotiledonias, sin embargo, las nervaduras menores van paralelas a la nervadura principal o la nervadura central, presentando diferentes conexiones laterales entre ellas. De esta forma, tanto en monocotiledonias como en dicotiledonias, la mayoría de las células fotosintéticas se encuentran próximas a una nervadura. A continuación, revisemos nuestra actividad experimental. Buen día, bienvenidos al desarrollo de la práctica número 3. En la práctica número 3 vamos a abordar estructura y función de los principales órganos de las plantas vasculares. El objetivo de nuestra práctica es observar la estructura de los principales órganos vegetales y relacionarla con la función de estos en las plantas vasculares. Para ello vamos a requerir como material biológico nuestras plántulas obtenidas en el cultivo hidropónico, principalmente nuestras plántulas de maíz y de frijol, o puede ser cualquier monocotiledonia o dicotiledonia.
Para el desarrollo de nuestra práctica, bueno, vamos a requerir también de otro material de laboratorio. Vamos a requerir de navajas de doble filo, las cuales pues pueden ser de cualquier tipo de marca. Vamos a trabajar con portaobjetos, con cubriobjetos, vamos a trabajar con pinzas de disección, puede ser con una aguja de disección o en este caso alguna varilla que nos permita hacer el movimiento de nuestros cortes, la separación de nuestros cortes. Vamos a trabajar con los siguientes colorantes, con rojo Congo, así como con azul de metileno. Y en el caso de que deseemos revisar algunas estructuras con un detalle mayor, podemos hidratar con agua o bien podemos adicionar algún tipo de resina con alto índice de refracción, o en el caso de que no contemos con alguna resina, podemos utilizar aceite de inmersión para hidratar. Vamos a requerir también para nuestro desarrollo de la práctica algunos vidrios de reloj para hacer nuestro proceso de tinción, así como algunas cajas Petri. En el caso de la actividad que vamos a hacer como parte de la práctica virtual, vamos a requerir el siguiente material. En nuestras casas tenemos nosotros nuestras plántulas del cultivo hidropónico, entonces ese va a ser nuestro material biológico, las plantas del cultivo hidropónico, una monocotiledonia y una dicotiledonia. Vamos a necesitar una lupa de mano que va a reemplazar en este caso al microscopio estereoscópico. No vamos a tener la misma magnificación, pero vamos a tratar de identificar las estructuras de nuestros organismos. Vamos a requerir también dos hojas blancas y un pedazo de cinta para poder pegar nuestras dos hojas blancas, un marcador permanente, y vamos a requerir colores para hacer nuestros esquemas de acuerdo a la estructura interna de cada uno de nuestros órganos de las plantas vasculares. Para ello, bueno, vamos a necesitar utilizar una de nuestras plántulas para hacer un primer montaje. Este montaje no es un montaje con fines de herbario, es un montaje con fines didácticos. En este caso vamos a tomar nuestras dos hojas y las vamos a pegar. Ya que las peguemos, entonces vamos a tratar de identificar las estructuras macroscópicas que corresponden a los órganos de nuestra planta vascular. En este caso, esta es una planta de frijol, es una dicotiledonia, y estamos indicando qué sección corresponde a las hojas, en este caso las hojas secundarias, las hojas primarias provenientes de los cotiledones, el tallo que sostiene en este caso tanto a hojas primarias como a hojas secundarias y posteriormente también servirá para sostener a los frutos, la raíz primaria que la tenemos en esta sección y las raíces secundarias. Y dentro de las raíces, en la sección más distal, tendríamos el sistema de pelos radicales. Bien, una vez que tenemos nuestro organismo montado, podemos utilizar el auxilio de algún pegamento en barra para poder hacer el montaje de nuestro ejemplar sin que se nos pueda estar desplazando. Vamos a poner en esta sección qué estructura tiene el tejido foliar. Entonces vamos a poner en esta sección el dibujo que obtengamos de la práctica virtual. En casa, lo único que vamos a hacer con nuestra lupa es tratar de identificar el tipo de nervadura que presente, ya sea que sea ramificada a partir de la nervadura principal o de la nervadura central, o bien que sea paralela, en el caso de las nervaduras secundarias, a la nervadura central, para especificar la estructura de la hoja de una monocotiledonia y una dicotiledonia. En el caso de nuestra lupa, también nos va a servir para revisar la estructura que tienen nuestros pelos radicales en el sistema radicular en la sección distal. En la sección proximal es probable que no se presenten muchos pelos absorbentes o pelos radicales, más bien hay que buscar cerca de la sección distal. Para ello entonces vamos a utilizar nuestra lupa de mano para tratar de hacer nuestro esquema. Después tendríamos, en el caso del tallo, que vamos a dejar en esta sección un espacio para poder hacer un esquema que nos identifique desde la parte externa hacia la sección interna, identificando cada una de las capas de células que tiene nuestro tejido, en este caso el tejido que constituye el tallo. Aquí será para el tejido foliar, aquí será para el tejido del tallo. Y en el caso de la estructura de la raíz, vamos a dejar también un espacio
para poder identificar todas aquellas estructuras que corresponden a la raíz y en esta sección a la estructura que corresponde a nuestro pelo radicular. Y entonces con ello tendríamos nuestro primer producto de nuestra práctica. Ese es en el caso de la dicotiledonia. Para el caso de la monocotiledonia tendríamos lo mismo. Hacemos el montaje de nuestro organismo vegetal, identificamos las estructuras, en este caso las hojas, el tallo que se va a encontrar en la porción basal, porque ya en la sección un poquito más proximal, en la sección distal, perdón, vamos a encontrar el tallo un poquito modificado ya que da origen a las hojas. Entonces tenemos que identificar la sección basal en donde el tallo aún no permite el surgimiento de las hojas. Después tendríamos la raíz primaria, las raíces secundarias y los esquemas al igual que la dicotiledonia. Para poner en este caso cómo está la estructura del tejido foliar, la estructura del tallo, la estructura de la raíz y la estructura de los pelos radiculares. Bien. Entonces, esto lo vamos a hacer con nuestro material biológico que tenemos en casa. También vamos a requerir el uso de navajas de doble filo, porque son navajas que tienen un poquito más de fiabilidad al corte. Y vamos a requerir, como no tenemos en casa portaobjetos y cubreobjetos, vamos a cortar algunas líneas, algunos rectángulos de papel de acetato. Este nos va a servir como si fuera, en este caso, nuestro portaobjetos y cubreobjetos. El objetivo será que podamos, en este caso, hacer cortes muy, muy delgados del tallo principalmente. De la raíz y de la hoja no vamos a hacer cortes en casa, vamos a utilizar la estructura de la práctica virtual. Vamos a hacer cortes del tallo para poder revisar la estructura interna y verificarla, en este caso, con los cortes que obtengamos en la práctica virtual. ¿Qué nos interesa particularmente? Nos interesa observar el tipo de estele que tiene este tipo de plantas, tanto las monocotiledonias como las dicotiledonias, en el caso particular de frijol y de maíz. Bien, iniciando el desarrollo de nuestra práctica virtual, vamos a comenzar con los cortes. En este caso necesitamos hacer cortes de la hoja, cortes del tallo y cortes de la raíz. Para ello, en el caso del tallo, vamos a utilizar nosotros en la práctica virtual colorantes. También en el caso de la raíz, en casa no vamos a utilizar colorantes, solamente vamos a hacer cortes y con el auxilio de alguna lámpara vamos a tratar de semejar la luz que refracta, en este caso, el microscopio. Y con el auxilio de nuestro teléfono celular o algún dispositivo móvil con cámara, vamos a tomar las fotografías que corresponden al tallo de nuestro ejemplar vascular, para poder, en este caso, identificar si la luz pasa completamente o vemos algún tipo de difracción de la luz de acuerdo al tipo de tejido que presente. Va a ser algo muy interesante, particularmente porque tanto el maíz como el frijol tienen una estructura interna del tallo muy diferente. Bien, para ello entonces vamos a iniciar con el corte de la raíz y vamos a utilizar nuestro portaobjetos. Una vez que utilicemos nuestro portaobjetos, vamos a colocar una porción de la raíz que tiene un tiempo de 24 horas sumergida en colorante de rojo Congo. Para poner nuestro colorante estamos utilizando en este caso vidrios de reloj. Aquí tenemos ya nuestro sistema radicular embebido en nuestro rojo Congo. Bien. Vamos a poner nuestro sistema radicular. Colocamos una pequeña gota a un lado de donde vamos a hacer los cortes, para que inmediatamente, esta gota es de agua, para que inmediatamente que hagamos nuestros cortes podamos transferirlos a la gota de agua y no tengamos un proceso agresivo de deshidratación, ya que recordemos que en este caso el microscopio estereoscópico, al funcionar con algunas lámparas, pues genera calor porque no es luz LED. Bien,
Vamos a comenzar en este caso a hacer cortes del sistema radicular del maíz. Podemos distinguir en esta porción algunos pelitos radiculares. Listo, ahí se alcanza a notar, ahí hay un pelo radicular. Aquí hay otros pelitos radiculares. Bien, vamos a iniciar a hacer cortes. ¿Qué cortes vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer cortes de tipo transversal. Tomamos nuestra navaja de doble filo y hacemos un corte que sea de limpieza. Y ya que hacemos el primer corte de limpieza, entonces empezamos a hacer cortes un poquito más delgados. Ya que tenemos algunos cortes, los transferimos a la gota de agua y revisamos en este caso cuáles de ellos pueden servir. Los cortes más gruesos los vamos a eliminar. Solo vamos a dejar los cortes que nos sirvan para observar en el microscopio compuesto. Aquí podemos ver con un poco de más detalle los pelos radiculares. Y en el caso de nuestro sistema radicular del maíz, los cortes nos quedarían de esta forma. Muy bien,
Ahora vamos a hacer un corte del tallo como ejemplo. Tenemos nuestro cubreobjetos, nuestro portaobjetos. Ponemos en este caso el tallo de frijol. Incorporamos una gota de agua a un lado de donde hacemos los cortes para posteriormente hidratar. Hacemos un corte de limpieza. Y posteriormente hacemos un corte delgado. Transferimos los cortes a la gota de agua. Revisamos cuál de ellos puede servir. Observamos en este caso, el corte es adecuado y nos quedarían nuestros cortes de la siguiente forma. Estos cortes los vamos a revisar al microscopio compuesto. Hacemos de la misma forma un corte transversal de las hojas tanto de la monocotiledonia como de la dicotiledonia para poder observar su estructura. Utilizamos igual un portaobjetos. Ponemos una gota de agua para hidratar nuestros cortes. Hacemos un corte de limpieza. Posteriormente hay que tratar de hacer un corte lo más delgado que se pueda para poder observar la estructura interna del tejido, el tejido foliar.
En esta imagen podemos observar en este caso el corte del sistema radicular del frijol. Podemos ver en este caso un pelo radicular. Vemos la base. Aquí adjunto está un pelo completo. Y en esta otra sección también tenemos un pelo completo. Aquí está. Esta sería la estructura de un pelo radicular del frijol. Podemos observar cómo emerge de la capa del epidermis para conformar esta célula de estructura cilíndrica. Ahora vamos a revisar el pelo radicular del maíz. Magnificamos. Esta imagen nos serviría también para ver las partes de la raíz. Aquí podemos observar la epidermis o también denominada rizodermis. Podemos observar la primer capa de células que corresponden a la exodermis. Después tendríamos a todo lo que corresponde al córtex, que correspondería al parénquima. Después tendríamos la endodermis rodeando a los tejidos conductores. Observamos en este caso al xilema, al floema y a las células medulares. Podemos enfocar a un pelo radicular. Aquí lo podemos observar. Magnificamos. Aquí podemos observar el anclaje del pelo radicular de una monocotiledonia del maíz. Observamos cómo se encuentra anclado a la capa del epidermis. Su terminación. Esta imagen nos permite distinguir muchos pelos radiculares alrededor de todo el sistema radicular. Bien, entonces hacemos los esquemas correspondientes para nuestras láminas en el caso de pelos radicales. A continuación vamos a revisar un corte transversal de la raíz de betabel.
En el manual de laboratorio se sugiere revisar un corte transversal de la raíz de rábano para observar la estructura de los pelos radiculares. Vamos a revisar entonces la estructura de los pelos radiculares de betabel, reemplazando el material biológico sugerido por el manual de laboratorio. La imagen que se observa en pantalla corresponde a los pelos radiculares del betabel. En su manual se le sugiere que sea rábano. En este caso fue reemplazado por betabel. Podemos observar el desarrollo muy importante del xilema en la sección central, rodeado por floema. La capa de la endodermis, el córtex, y ahí podemos observar alojado en la epidermis a un pelo radicular. Aquí podemos distinguir el tipo de stele. Ahora vamos a revisar la estructura de la raíz del frijol, y en este caso vamos a observar la pigmentación con rojo Congo. Aquí tenemos un corte que nos puede ser útil para revisar la estructura del sistema radicular del frijol. Vamos a ver las partes, vamos a magnificar. Aquí observamos claramente algunas células que corresponden al xilema, que son las células más grandes. En este caso tenemos células que están rodeando al xilema, que corresponden al floema. Después tendríamos algunas células alrededor de los tejidos vasculares que corresponderían a la endodermis, ya cerca de las células que corresponden al parénquima que conforman al córtex. Recordemos que el córtex está conformado por endodermis, por el parénquima y por la exodermis. Aquí observamos el desarrollo de un pelo radicular. Y algo muy interesante en este corte, si observamos, se ven una serie de tubos. Estos tubos corresponden al xilema. Tendríamos aquí en toda la periferia a la epidermis, después tendríamos al córtex y a los tejidos vasculares en el centro. En este caso estamos observando los tubos que corresponden al xilema. Estos tubos los observaríamos en un corte transversal, como lo podemos ver aquí, como estas esferas incoloras.
Este es otro corte que corresponde a la raíz de frijol. En este caso observamos tejidos conductores en el centro, a las células que corresponden al córtex, las células que corresponden a la epidermis y la exodermis. Magnificamos aquí podemos observar los pelos radiculares en frijol, los cuales están en este caso anclados a la epidermis, que es esta primera capa de células. Tenemos a la exodermis, después a toda la sección del córtex que corresponde al parénquima. Después tenemos en esta sección a la endodermis. Posteriormente tenemos a los tejidos vasculares. Aquí podemos observar al xilema, aquí también xilema, y podemos observar al floema. Hacemos este esquema para representar las diferentes capas y estructura del sistema radicular de una dicotiledónea, en este caso el frijol. Sería para el esquema que presentamos al inicio de la práctica. Este esquema iría en esta sección. Aquí iría la estructura con cada uno de los nombres de las capas y aquí iría la sección de los pelos radiculares. Ahora vamos a revisar la estructura de la raíz de maíz. Observamos en este caso la estructura del sistema radicular de una monocotiledónea, en este caso de un corte de la raíz de maíz. Aquí podemos observar la complejidad estructural que tiene la raíz del maíz. Iniciamos del exterior, tenemos la capa de la epidermis, después tenemos esta capa que corresponde a la exodermis, toda la estructura que corresponde al córtex, después la capa que corresponde a la endodermis, después tenemos a algunas secciones del floema, al xilema y a las células de la médula. Aquí podemos identificar fácilmente al xilema primario y al floema primario. Después tenemos al xilema secundario y el floema secundario. En este caso, para el maíz, en esta sección ponemos el esquema que corresponde
a los pelos radiculares, y en esta sección vamos a poner el esquema que corresponde a todas las capas estructurales, incluyendo pelos radicales, la epidermis, exodermis, el córtex, la endodermis, el xilema primario y floema primario, el xilema y el floema. Magnificamos aquí, podemos observar el anclaje que tienen los pelos radiculares. Aquí observamos a los tejidos conductores rodeados por la endodermis. Ahora vamos a revisar la estructura del tallo del frijol. Es muy importante en los esquemas del sistema radicular identificar estele, la corteza, o en este caso lo que corresponde al córtex, la epidermis, el xilema y el floema, para indicarlos en los esquemas. En el caso del tipo de estele, vamos a utilizar la información que se brindó al inicio de la práctica. Observamos un corte transversal del tallo de frijol e identificamos alguna de sus capas distintivas. En este caso tenemos a la capa externa que refiere a la epidermis. Después tenemos a toda la sección que identifica la corteza en el córtex. Después tenemos una capa que corresponde al periciclo. Después del periciclo tenemos al floema y al xilema. Vamos a identificar, en este caso, en el tallo de frijol, principalmente a la epidermis, que es la capa más externa. Después tendríamos a las células de la corteza o del córtex. Posteriormente al floema y al xilema y a las células de la médula. En este caso, el tipo de estele es muy característico para el tallo. Hay que utilizar la información que se brindó al inicio de la práctica para identificar este tipo de estele que se encuentra vacío en la sección interior. Magnificamos. Podemos identificar en esta sección a la epidermis,
posteriormente a la corteza, luego identificamos al periciclo, al floema y también identificamos al xilema. En este caso, esto sería xilema, esta estructura de aquí. Y tendríamos al xilema en diferentes secciones, como xilema primario, xilema secundario. Aquí sería un haz de tejido vascular. Después aquí tendríamos otro. Aquí tendríamos otro tejido vascular. Después tendríamos aquí otro. Aquí tenemos otro tejido vascular. Aquí tenemos otro. Este es otro tejido vascular. Estas dos esferitas serían xilema. Estas dos esferitas serían xilema. Y todas estas células que se encuentran rodeando la sección que está vacía en la parte interna corresponden a las células de la médula. Aquí distinguimos en esta capa a epidermis, corteza, a la sección que corresponde al periciclo, posteriormente xilema, floema y células de la médula. Hacemos el esquema, en este caso para el frijol, y lo ponemos en esta sección. Estructura del tallo con cada uno de los nombres para las capas que están representando. Hay que indicar el tipo de estela. Revisamos ahora el tallo de maíz. En esta imagen podemos ver el tallo, un corte transversal del tallo de maíz, y también podemos ver el desarrollo foliar. Aquí, por ejemplo, en esta sección el tallo correspondería al primer círculo, al círculo que se encuentra en la sección interna. Y después las secciones que están enrollando a este círculo concéntrico ya corresponderían al tejido foliar. En este caso estamos observando dos capas de hojas. Tenemos la primera y la segunda. Y los puntos negros que se ven en toda la sección van a corresponder al tejido vascular que se encuentra en las nervaduras paralelas. En todas las nervaduras paralelas vamos a encontrar este tejido. Bien, magnificamos. Encontramos a las células de la epidermis, encontramos a las células de la corteza, a las células de la médula, y en este caso toda la sección está interrumpida por muchos haces vasculares. Cada una de estas esferas va a corresponder a xilema y floema. La parte más oscura sería el xilema, la parte más clara sería el floema. Podemos observar esta parte más oscura es xilema, las células más claras que lo rodean son floema. Aquí tenemos otro xilema con su floema, y en este caso es muy característico este tipo de estela.
vamos a revisar para el caso del maíz en la sección donde dice estructura del tallo, que es este. Vamos a poner este círculo que se encuentra, porque la sección externa ya corresponde al tejido foliar. Vamos a poner en este caso aquí a la capa que corresponde a la epidermis, seguida de la exodermis, que es la primera capa de células posterior a la capa de células exterior. Luego tenemos a toda la corteza, y en este caso en la corteza vamos a tener interrupciones por haces vasculares de xilema y floema, y en la sección central tendríamos a las células de la médula, con también interrupciones de haces vasculares de xilema y floema. Es un tipo característico de estele. Hay que poner también el tipo de estele que presenta en esta sección. Aprovechando los cortes, vamos a revisar el corte transversal de las hojas, pero que no presentan en este caso ya el tallo como tal. Aquí observamos un corte. Este corte ya corresponde a la parte media de la planta. Ya la parte media de la planta ya no tiene rastros del tallo, únicamente tiene capas de hojas, y estas capas de hojas también están interrumpidas por haces vasculares que hacen las nervaduras, que son paralelas a la nervadura central. Esta es una característica de las monocotiledóneas, varias de las gramíneas, este tipo de crecimiento foliar. Bien, ahora vamos a revisar el tejido foliar, la hoja. En esta imagen podemos observar un corte transversal de la hoja de maíz. Vamos a observar en este caso a una capa muy delgada que corresponde a la cutícula. Esta capa muy delgada corresponde a la cutícula, es una cutícula extremadamente delgada. Después tendríamos a las células de la epidermis. Después tendríamos, en este caso, a las células de la epidermis interrumpidas por un estoma. Aquí tendríamos una, dos células oclusivas, y este estoma va a estar permitiendo en este caso una cavidad estomática en esta sección. Aquí se daría el intercambio de gases en la planta. Tendríamos cutícula, epidermis, dos células oclusivas, interrumpidas en este caso la epidermis por las dos células oclusivas que abren el estoma, la cámara estomática,
el tejido fotosintético, que en este caso correspondería al clorénquima, y tendríamos el parénquima. Observando estas dos capas, tendríamos esta capa de aquí, es la sección del envés. Esta capa de aquí es la sección del haz. Aquí hay un estoma que se encuentra en el haz. Aquí hay un estoma que se encuentra en el envés. Estas corresponderían a las células de la epidermis inferior y estas corresponderían a las células de la epidermis superior. En este caso observamos al parénquima, que es fotosintético, que sería el clorénquima, con varios plastos, y observamos también al tejido vascular. El tejido vascular se encuentra en esta sección, pequeños haces vasculares de pequeñas nervaduras. Aquí tendríamos a otro estoma. Hacemos el esquema. En este caso vamos a poner este esquema en la sección que dice tejido foliar. Aquí vamos a poner al haz con una cutícula muy delgada, las células de la epidermis, seguidas de lo que es el parénquima, en donde tenemos el clorénquima, interrupciones de estas células por los haces vasculares. Después tendríamos a la epidermis inferior con sus estomas. Hay que dibujar la interrupción de las células de la epidermis por las dos células oclusivas que dan origen a los estomas. Aquí observamos claramente la abertura del estoma, las dos células oclusivas y la cámara estomática. Ahora revisamos la hoja de frijol. Aquí podemos observar en este corte transversal de la hoja de frijol a las células de la epidermis superior. Después observamos un parénquima en empalizada. Observamos al parénquima esponjoso. Y en este caso, todo esto sería la sección del clorénquima. Observamos a las células de la epidermis inferior, que sería esta capa. Y vamos a observar a un estoma. Esto que observamos aquí es una célula oclusiva, esta es otra célula oclusiva y este es el ostiolo. En ese caso, ese es un estoma. El estoma está interrumpiendo a las células de la epidermis, en este caso es la epidermis superior. Aquí está, célula oclusiva 1, célula oclusiva 2, ostiolo. Aquí podemos observar con un poco de mayor detalle algunos de los estomas que se encuentran en la epidermis inferior. Vemos las dos células oclusivas y el ostiolo. En esta imagen podemos observar las células de la epidermis superior, el parénquima en empalizada, el mesófilo
en este caso el parénquima esponjoso, y la epidermis inferior. Y algo particular es que esta epidermis inferior está interrumpida por un estoma. Este es un estoma. Aquí podemos observar al ostiolo y a las dos células oclusivas. Como podemos observar, la cutícula es extremadamente delgada sobre las células del epidermis. Y las células del epidermis en este caso están interrumpidas por dos estomas. Este es un estoma y este es otro estoma. Y este estoma presenta su cámara subestomática, que sería esta estructura de aquí. Bien, hay que hacer este esquema. Vamos a poner, en este caso, vamos a poner una cutícula muy pequeña, las células del epidermis interrumpidas por los estomas, vamos a poner el parénquima en empalizada, el esponjoso, la epidermis inferior y también los estomas que se encuentran aquí con sus cámaras subestomáticas, interrumpiendo en este caso el acomodo del mesófilo esponjoso. Y los estomas interrumpiendo las capas de las células del epidermis inferior. A continuación tenemos el corte de una planta que corresponde a una planta leñosa. Vamos a revisar el tallo, la estructura del tallo. Podemos observar a las células de la epidermis en esta capa. Después tenemos a las células que corresponden al súber. Posteriormente tenemos a las células que corresponden al felodermis. Después tenemos a las células que corresponden al parénquima cortical, que en algún caso también se puede denominar como periciclo. Tendríamos la disposición de algunas fibras. Después tenemos al floema, en este caso un floema secundario. Tendríamos en esta sección a un tejido denominado cambium. Posterior al cambium tendríamos al gilema, en este caso un gilema primario, el cual va a poder estar intercalado en algunas especies leñosas por algunos radios parenquimáticos. Y después tenemos también intercalado el gilema secundario. Aquí observamos al gilema secundario. Y por último, en la sección centro, tenemos a las células de la médula. Con esta sección concluimos con la parte experimental. Quedamos atentos para el reporte. Es muy importante que tengan su estructura de los órganos de las plantas vasculares monocotiledóneas y dicotiledóneas, indicando en el caso de los órganos a la raíz, el tallo, las hojas, el tipo de hojas, el tipo de raíz, y también incorporando los esquemas de los pelos radiculares, la estructura de la raíz, la estructura del tallo y el tejido foliar. Indicando por favor para la raíz el estele, la corteza, la epidermis, el gilema y el floema. Para el tallo, las células de la médula, el gilema, el floema, la corteza y la epidermis. En el caso de la hoja, hay que indicar la epidermis superior, epidermis inferior, el tipo de parénquima que lo conforma y los estomas. Y en dado caso que presente haces vasculares, es importante indicar los haces vasculares que presenta. Con esto concluimos la sección experimental de la práctica número 3.
quedamos atentos a sus reportes, quedamos atentos a su evaluación de la plataforma. Muchas gracias y hasta la siguiente sesión. Para la estructura del reporte audiovisual, se presentará al estudiante indicando el nombre del producto, nombre de la materia, nombre del alumno, matrícula, sección, nombre del profesor y fecha de entrega. En la introducción se hablará sobre cuáles son los órganos principales de los organismos vegetales, particularmente lo que corresponde a la sección de raíz y al vástago. Se definirán los siguientes conceptos: cutícula, epidermis, parénquima, clorénquima, endodermis, cambium, gilema y floema. La información deberá estar restringida a fuentes confiables. Se incorporará el objetivo de la práctica y se indicarán los materiales que se van a desarrollar en casa para el montaje de estructuras vegetales. En los resultados se van a incorporar dos esquemas, uno para la monocotiledonia que sería el maíz y otro para la dicotiledonia que sería el frijol, indicando el nombre respectivo de cada estructura externa e interna, de raíz, tallo y hojas. Se explicará brevemente en qué consiste la estructura externa y en qué consisten las partes en su estructura interna de cada uno de estos órganos. Se incorporarán las fotografías que se realizaron en el corte del tallo de la monocotiledonia y la dicotiledonia, indicando para este caso el tipo de estele que presentan. Y por último, se concluirá con base en el objetivo general de la práctica, acerca del conocimiento que se adquirió en la presente práctica virtual de acuerdo al reporte audiovisual.